Esta se la mando a los alumnos. Yeah. ¿Cómo los consienten de esto? ¿Pueden mandar lo propio que iban a hacer en el inventario? No, yo por eso mandé mi mensaje y dije, tenemos un buen día. Ani. Hola. Hola. Saluda. Está. Café, cafecito, aunque sea. Levanta la vista. Levanta la vista. Esa. Ahí. Para que lo muerda. Mordida, mordida. Ya. Ajá. Va de nuevo. Lo que falta la foto de Marisol. Gracias. Acércate, Silvia. Silvia, acércate para acá. Estás muy lejos. ¡Bravo! Ahorita voy, ahorita voy. Nada más voy a notar. Ahí voy. Ahí voy. Alguien que le grabe. Profe, Santiago. Los alimentos, pues agradecemos a todas las mamás que están aquí presentes en la sociedad. Sí, se siente el cariño que nos manifiestan y es mucho que nosotros los apreciamos, respetamos. Y aprovechando este espacio, pues antes de decir lo que me corresponde, pues quiero aprovechar también para agradecer la presencia de la compañera maestra Valquerina, que pues nos honra con su presencia. Es un honor tenerla aquí después de casi un año, ¿sí? Y es maravilloso que nos acompañe en un momento tan importante como este. Ella sigue siendo nuestra compañera y maestra de esta escuela también. ¡Bravo! Y pues, un saludo para ella. Muchas gracias. Gracias. Usted siempre está aquí presente con nosotros, nunca olvide. ¿Sí? Muchas gracias. Después de más de 20 generaciones que trató aquí en esa escuela, pues creo que es digna de reconocerle, maestra. Gracias.
Y paso a lo siguiente, compañero Alfonso, pues todo lo que empieza termina. Y para ti, pues, está terminando esta etapa. ¿Sí? Son etapas en las que vivimos. Nos corresponde vivir y tú ya lo viste. Y, pues, en nombre de todos mis compañeros, te agradecemos tu compañía, tu entrega, tu apoyo, tu comprensión. Esa amistad que siempre estuvo presente con nosotros. Sí, una amistad humana, como siempre he dicho, con altibajos, pero siempre humana. Siempre con el interés de atendernos a todos, darnos la mano. Fueron 33 años, pues, de entrega, a veces abandonando familia, a veces abandonando su propia existencia, su propia salud, con tal de atender lo que es nuestro trabajo. Yo siempre he dicho que pues, nos vemos a ustedes, porque aquí comemos. Sí, como decimos en el campo, ustedes son nuestra tierra, en la cual comemos. Sí, gracias a ustedes y a sus hijos, tenemos donde trabajar. Sí, y dice por ahí, nunca muerdas la mano que te debe comer. Sí, esperemos nunca fallarles a ustedes. Y si un momento fallamos, perdónenos, no lo hacemos con mala intención. Sí. Ser docente o ser profesor es una labor complicada. Sí, se dice que ganan 5, 6 mil, 7 mil pesos o 8 quizás, pero acaba uno pues con la salud terminada, créanlo. Sí, ya aquí varios estamos con pues, una salud decadente, pero seguimos aquí pues tratando de servirles a ustedes con el mejor gusto que tenemos. Y en este momento, pues, el compañero Alfonso, pues ya llegó su momento de servir y pues queremos desearle lo mejor de la vida, lo que continúe, pues que sea para bien, se fortalezca, crezca más en espíritu, en conocimiento y pues en la vida siempre hay y habrá piedritas en las cuales vamos a tropezar. No importa que caigamos, lo importante es sabernos levantar y levantarnos con mayor energía, con mayor voluntad, ¿sí? Un gran ejemplo tenemos, yo siempre tomo de ahí, de este gran maestro Jesucristo que nos enseñó, ¿sí? A servir, a dar sin recibir, darse por completo. Y lo dije el lunes y se vuelve a repetir hoy. Él nos dijo, venimos a servir, no a que nos sirva. Y creo que es lo más hermoso cuando servimos. Sí, repito mucho, sí, discúlpeme. Ahorita me vino a memoria un ejemplo que me dejó la maestra Marina, que cuando teníamos convivios, ella nos ayudaba, yo recogí la mesa, lo que había ahí, me acordé, pues busqué una bolsita y un bolsillo, lo que ella me enseñó, recoger la mesa. ¿Sí? Maestra, gracias. Y a usted que sí hay enseñanza, sí hay huella, lo que usted dijo, ¿cómo de que no? Y Alfonso, usted también tiene una semilla aquí que está germinando. Otras ya están floreciendo. No las puedes apreciar porque pues la sembraste en otro lugar que no está aquí cerca, pero está. Sí. Sientes satisfecho, misión cumplida. Por ese momento nos dejas una escuela pues con un techo mucho mejor que teníamos antes. Antes nuestra lona, bueno, de las actividades que hacíamos, pero estamos conscientes de que los maestros que quieren acá van a disfrutar de este edificio y consideramos que lo voy a ir mejorando poco a poco. Sí, para ti, pues, mi reconocimiento y bueno, mis compañeros, y quiero que les dé a todos pues, un fuerte aplauso para el compañero Alfonso. Sí. A nombre de los compañeros maestros, para que la institución te vas a entregar un pequeño reconocimiento. Pero no sea de todo lado. Gracias. Nuestra piscina también, que es quien colaboró con esto. Sí. Y siempre será tu escuela, igual que la maestra. Tranquilos, que nos vayamos yendo. Gracias a todos. Dios nos bendiga. Alfonso, ahí está lo que mereces. Gracias. Lo que siembras. Dios te bendiga, compañeros. Dios te bendiga, que vayan siempre. Gracias.
Queremos pastel. Gracias. Pues como está pequeñito, resulta. Hola. A ver si le queda. Pequeñito. Para que te vayas a comprar unos choninos a tu medida. Bueno. A tu medida. Con todo corazón. Gracias. Todo cariño. Se caen las servilletas.